Muy buenas, bienvenidos un día más a Cocina con Sandra. Hoy nos vamos a dar un caprichito, que de vez en cuando no viene mal. Y vamos a preparar unas cookies rellenas de Nutella. Ya veréis en las imágenes que la galleta queda súper blandita y que cuando la partimos pues sale esa explosión de Nutella que está espectacular. Así que si os gusta y hacéis esta receta, ya me diréis qué os parece. Os dejo que la veáis. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. También los podéis encontrar abajo en la cajita de información. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es poner en una bandejita o en un plato papel sulfurizado o papel de hornear. Y vamos a ir cogiendo con dos cucharitas pegotitos de Nutella y los vamos a ir poniendo encima. Una vez tengamos los pegotitos de Nutella hechos, los vamos a llevar al congelador. Y mientras endurecen, vamos a ir haciendo la masa de las galletas. En primer lugar, vamos a poner en un bol la mantequilla a temperatura ambiente. Vamos a poner también el azúcar moreno, el azúcar blanca y un huevo batido. Y vamos a mezclarlo todo bien. Si no tenéis una batidora, lo podéis hacer a mano perfectamente con unas varillas. Y le vamos a añadir también la cucharadita de esencia de vainilla. Integramos bien y ahora vamos a ponerle la harina que la tengo tamizada previamente. Es importante que la harina esté tamizada. Le vamos a añadir también la cucharadita de bicarbonato y la pizca de sal y vamos a integrarlo todo bien. Ahora ya vamos a poner también las virutas de chocolate. Y con una espátula vamos a ir integrándolas bien a la masa. Es en este momento en el que vamos a precalentar el horno a 180 grados y una vez tengamos la masa lista, la vamos a llevar al congelador durante 10 minutitos. De esta manera se va a ir endureciendo la masa y va a ser mucho más fácil trabajarla. Transcurrido el tiempo, ya ha endurecido la masa, como veis no se queda pegada en las manos. Y vamos a ir cogiendo pegotitos de masa, le vamos a hacer un huequecito en el centro y le vamos a ir poniendo los pegotitos de Nutella. Como veis también están ya congelados, se endurecen muy rápido, muy fácilmente. Y vamos a ir haciendo pues una pelotita y lo vamos poniendo en una bandeja de horno con papel de hornear. Y haremos lo mismo hasta agotar toda la masa. Yo las estoy haciendo de este tamaño y me han salido unas 17 galletas. Dependerá del tamaño que queráis vosotros hacerlas, pues os saldrán más galletas o menos. Una vez las tengamos listas, las vamos a llevar al horno durante unos 10 minutitos a 180 grados. También dependerá de cada horno. Una vez que las veáis que se empiezan a dorar por los bordes, ya estarán listas. Una vez horneadas quedan con esta pintaza, yo os parto una por la mitad para que veáis cómo quedan por dentro. La masa queda súper blandita y bueno, y con esa explosión de Nutella por dentro, que esto está buenísimo. Así que todo el mundo a hacer cookies y a disfrutar de este caprichito. Bueno, pues hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado mucho esta receta y que os deis el caprichito de hacerla. Así que si es así, no olvidéis de darle al botoncito de me gusta y si todavía no lo habéis hecho, pues suscribiros al canal y activar la campanita. Así cada vez que yo suba un vídeo, pues os llegará una notificación y no os perderéis ninguna de mis recetas. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo.